En un hecho inusual, miembros de una comunidad en Sabana Yegua de Asua pidieron al director general de la policía que no suspenda a un coronel y a varios agentes que le dieron una golpiza a un ladroncito porque los tenía en zozobra. Lo grande de todo esto es que el supuesto delincuente también se sumó al llamado. Después que siempre lo traen aquí, yo veo que hasta los motores amanecen afuera y todo y nadie se lo roba porque siempre ha puesto el orden. Ya yo no quiero hacer fochería ni nada, yo lo que quiero es que pongan un trabajito, ni aunque sea en la escuela, ahí, haciendo algo, ni aunque sea de portero o lo que sea, por favor, yo no quiero trabajar, yo no tengo fechoría. ¡No me robo mi zona! Porque es que los cuartos mal habidos no traen nada, lo que traen es maltrato, cárcel, los cementerios, yo quiero estar vivo. Miembros de la comunidad, políticos e incluso delincuentes pensionados hacen un llamado para que no se lleven al coronel Andújar del lugar. Nosotros le hacemos un llamado al jefe de la Policía Nacional para que nos deje al coronel Andújar, que es el único que ha podido con la delincuencia en Sabana Yegua. De no escuchar sus reclamos, realizarán huelgas y protestas en demanda que les hagan caso. Porque él, aparte de venir a traer tranquilidad aquí, nos ha evitado a los hombres serios que cojamos la cárcel, porque aquí estábamos dispuestos a tomar la justicia por nuestra propia mano. Sostienen que hasta un tiempo se estaban llevando todo. Había una ola de tigres cogiendo burras en los montes, situación que también fue controlada por el representante de la autoridad. Sabana Yegua no quiere delincuentes. Sabana Yegua quiere paz y quiere tranquilidad. En broma y en serio, con Julio Clemente, el original indetenible.